Hola, ¿cómo están? Soy Hochi y en este video haremos otro maquillaje para Halloween. Esta vez sí da algo de miedo, supongo. Lo primero que haremos para este tutorial es que con la piel completamente limpia empezaremos a aplicar esta base blanca. Incluyendo cuello y oreja. Yo me di cuenta un poco tarde que primero tengo que borrar mis cejas, pero eso no importa, lo voy a hacer después. Ahora, con las cejas completamente limpias y un pegamento en barra, voy a rellenar muy bien con este pegamento mis cejas, de la forma que lo están viendo en pantalla. Al mismo tiempo vamos a ir peinando con un cepillo para cejas o también puede ser un cepillo limpio de máscara de pestañas. Lo importante es que las cejas queden lo más planas y peinadas posible. Procederemos a aplicar mucho polvo blanco o translúcido. Esto es para sellar el pegamento y después aplicar la base blanca. Tómense su tiempo. Este proceso es difícil, sobre todo si no lo has hecho antes como yo. Es la primera vez que borro mis cejas con esta técnica, pero si yo pude lograrlo, o más o menos, ustedes lo harán mejor. Ahora vamos a intensificar la base blanca del resto de nuestro rostro, que quede lo más blanca posible. Te puedes ayudar tanto con una esponja o con una brocha. A mí personalmente se me hizo más fácil usar la brocha. Luego de que tengamos esto, no se burlen de mí, sé que me veo raro sin cejas. Como sea, vamos a sellar todo con una brocha y polvo blanco. Ahora con una brocha de difuminar y sombra café, vamos a empezar a aplicarla en el pliegue del ojo, tirándola un poco hacia arriba, hasta donde está, o estaba, nuestra ceja. Ahora con una sombra roja, yo no tenía sombra roja así que improvisé con sangre falsa, lo cual me ayuda porque es muy pigmentada. Justo por encima de la sombra café, vamos a aplicar esta sombra roja. Ahora volviendo a la sombra café, pero esta vez un poco más oscura, la vamos a aplicar en esta zona que están viendo en pantalla, la zona del lagrimal, pero tirándola un poco hacia el puente de la nariz. También con la misma sombra vamos a aplicarla debajo del ojo, empezando a formar las ojeras. Ahora con cualquier sombra negra vamos a empezar a aplicarla por todo el párpado superior, por supuesto difuminando hacia arriba con la brocha. Vamos a llevar más sombra café hacia abajo en las ojeras y también para contornear la nariz. Podemos intensificar las sombras negras aplicándola con los dedos o con una brocha más densa como esta. Agregamos más rojo en las ojeras y difuminamos con el negro. Si se exceden con la sombra, siempre pueden volver a la base blanca para bajar la intensidad. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el otro ojo. 2 horas después. Ahora que tenemos los ojos listos, podemos pasar al siguiente paso. Con una brocha muy finita, como la de un delineador, y sombra negra, café y o roja, empezamos a hacer líneas aleatorias por toda la cara, como si fueran venitas. Bajamos la intensidad de estas líneas con una esponja y muy poquita base blanca. Marcamos debajo de los pómulos con sombra café oscuro y una brocha para difuminar. Ahora con una brocha gruesa como esta y algún polvo para contornear, damos relieve a nuestra frente y cuello. Con una sombra café oscura grisácea como esta, vamos a intensificar la línea de la mandíbula y estas zonas que naturalmente se hunden del cuello.
Ahora los labios los vamos a borrar con base blanca y por encima aplicamos una sombra negra. Con los labios lo más arrugados posible, aplicaremos base blanca con una esponja de preferencia para que queden marcadas estas líneas. Utilizando cualquier lápiz negro de ojo, creamos estas líneas largas. Y también alargamos las comisuras. Ahora me pondré estos lentes, que dan este efecto de ceguera. Si están interesados en comprarlos, los pueden conseguir en lentesonline.net. Esto no es publicidad, los compré con mi propio dinero. De hecho, todo lo que ven en este video lo compré yo, especialmente para hacer este tutorial, así que dale like y suscríbete. Si se dan cuenta, estos lentes son como una rejilla, así que la visión es parcial. Ves nublado. Y listo. Si te gustó este video, puedes darle like, suscribirte y compartirlo con todos tus amigos. ¿Qué te hiciste? A ver, abre el ojo. ¿Qué te pusiste? ¿El ojo? ¿Pero por qué se dice que tuvieras el ojo cerrado así? ¡Qué chucha! Pero te veo como una malla. ¿Pero qué te pusiste, una malla? No, así solo el lente. No. La wea, ¿qué hacía José? Y bueno, aquí están los saludos. Un saludo a Málaga, un saludo a Jimena Crespo, un saludo a Viridiana, un saludo a Eugenia, un saludo a Carla, un saludo a Nathan, un saludo a César, un saludo a Luisiana, un saludo a Paola, un saludo a Alejandra, un saludo a Fabián, un saludo a Ángela, un saludo a Sebastián, un saludo a Mauricio, un saludo a Abel o Abil, un saludo a Adair. Un saludo a Joan, un saludo a Suri y a su prima Abby, un saludo a Karina, un saludo a José Luis, un saludo a Noé, un saludo a Nelson, un saludo a Alberto, un saludo a Jesse, un saludo a Brian, un saludo a Valeria, un saludo a Mariana, un saludo a Jorge, un saludo a Toby y un saludo a América Maldonado, no el continente. Y eso, chao.